El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy, 6 de diciembre, conmemoramos a San Nicolás de Mira, obispo. Nació en Patara, Licia, actualmente ciudad en ruinas, cerca de Calcán, Turquía, en el seno de una familia acaudalada de cristianos piadosos. Desde niño mostró las cualidades que lo conducirían a la santidad: su piedad, su bondad, su generosidad. Al fallecer sus padres a causa de la peste, San Nicolás heredó cuantiosas riquezas, pero prefirió repartir sus bienes entre los necesitados y llevar una vida religiosa. A los 19 años de edad, fue ordenado sacerdote por un tío suyo, que era obispo, e ingresó a un convento cerca de su ciudad natal. Y cuando su tío murió, San Nicolás emprendió un viaje de peregrinación a Tierra Santa. En el viaje de regreso a Licia, al pasar por la ciudad de Mira, en Turquía, fue designado obispo de una manera por demás peculiar. En ese lugar se necesitaba un nuevo obispo, pero como los electores no podían ponerse de acuerdo, decidieron que sería obispo el siguiente sacerdote que entrara a la iglesia donde debatían, y ese fue San Nicolás. Como obispo, San Nicolás participó en el Concilio de Nicea en el año 325, donde se condenó el arrianismo. La leyenda cuenta que ahí San Nicolás le propinó a Arrio una bofetada, como cuando se reprende a un niño por decir tonterías. Son muy numerosos los hechos milagrosos y también los bondadosos de San Nicolás, lo cual le ha valido ser desde hace muchos siglos uno de los santos más populares de la cristiandad. Se cuenta de un hombre muy pobre que no podía casar a sus hijas por falta de dinero. Cuando San Nicolás se enteró, sin que nadie se diera cuenta, deslizó por la chimenea 3 pequeños costales con suficiente oro para que el padre pudiera darlo como dote. Estos costales habrían caído dentro de las medias de lana de las hijas que estaban ahí secándose. En el año 1087, las reliquias de San Nicolás fueron llevadas por unos marineros al puerto de Bari, en Italia, para evitar que se perdieran con la invasión musulmana a lo que hoy es Turquía, y todavía reposan ahí. Iconográficamente se representa a San Nicolás de Mira con 3 esferas de oro, o 3 manzanas, o 3 piedras, también acompañado de niños, o con un barco, un timón o un ancla. Que por la intercesión de nuestro santo de este día, aprendamos y ejercitemos la importancia de ser bondadosos, especialmente con los niños. Hoy recordamos también a San Pedro Pascual, San Abraham de Cratia, San Emilio y compañeros mártires, Beata Luisa María Frías.